Buenas noches y gracias por esperarnos y por esperar que finalizase la comisión de cooperación entre el Gobierno de España y la Comunidad de Castilla y León. Lo primero, porque he oído la última pregunta, es explicarles qué es esto. Es decir, aquí no se tratan temas que se deban de tratar en las comisiones sectoriales. Es decir, si uno lee el estatuto, ve claramente cuál es la función de la comisión de coordinación. Eso que se llama comisión bilateral, que se llama en otros estatutos, y lo llamamos vulgarmente. Se trata temas que están al margen de conferencias sectoriales. Es decir, no se habla de financiación autonómica, no porque no nos preocupe, porque para eso está el Consejo de Política Fiscal y Financiera. No se habla de cuestiones sanitarias, porque para eso está el Consejo del Sistema Nacional de Salud. Es decir, porque he visto que es que no cabe en el orden del día. Entonces, en el orden del día de hoy hemos tratado las siguientes cuestiones, rápidamente, ¿no? Primero, el seguimiento sobre todo de la Comisión de Prevención de Conflictos. Eso es muy importante. Mire, desde que creamos la Comisión de Prevención de Conflictos en Castilla y León, que fue hace muchos años, cuando se puso en marcha esta Comisión de Coordinación, se crearon tres subcomisiones, nunca han tenido que llevar ningún conflicto de ninguna ley al Tribunal Constitucional. Es muy buena señal que se lleve a la comisión para buscar un acuerdo. Entonces, en este momento hay dos leyes, como les ha dicho la ministra, la ley de transporte y la famosa, lo que llamamos aquí la ley de Garoña, la ley del impuesto, ¿no?, de Garoña, por residuos, que han ido a la comisión de conflicto. Eso es buena señal. Cuando el Gobierno cree que no es constitucional, va directamente al constitucional. Cuando lo lleva a la comisión de conflicto es porque entiende que se puede llegar a algún acuerdo de interpretación de la norma. Así se ha hecho siempre. O sea, aquello que decían es inconstitucional, bueno, pues no es inconstitucional, porque si no el Gobierno está obligado a ir al tribunal, ¿no? Esas dos cuestiones por un lado. Luego hemos hablado y hemos llegado a un acuerdo sobre el tema de convergencia interior. La verdad que la reunión ha sido positiva, porque mantener una reunión un día como hoy, cuando están casi convocadas elecciones generales y anunciadas elecciones autonómicas y municipales, bueno, pues eso es bueno para España. Eso es muy bueno para España, que los gobiernos de las comunidades autónomas y los gobiernos de España hablen en cualquier momento. España está en una situación como para encima no hablarnos. Eso es muy bueno para España. Eso es muy positivo. Como es muy positivo que hablemos las comunidades autónomas entre nosotros, pues es muy bueno mantener, da igual el momento que sea, eso es bueno, muy bueno. Entonces hemos llegado ahí a un acuerdo en el tema del plan plurianual, sabiendo las dificultades, ¿no?, que tenemos, ¿no? Hemos decidido impulsar la creación de un grupo de trabajo en el seno de esta comisión, con el mandato de identificar actuaciones, prioridades de inversión y zonas especialmente atendibles para su articulación posterior en las áreas funcionales estratégicas previstas en la ley de ordenación, ¿no? Lo que es el plan plurianual. Lo que siempre hemos dicho y hemos defendido aquí, que es el plan plurianual. Una vez que se aprobó la ley de ordenación, el plan plurianual se debe construir en torno a las áreas funcionales estratégicas, que, como saben, están bloqueadas porque el señor Tudanca ha decidido bloquearla. Es decir, hemos avanzado un 80% en la ordenación, falta un 20% y las ha bloqueado. Y aquí el Gobierno reconoce que se tienen que hacer conforme a las áreas funcionales estratégicas. Es lógico, es sensato. Hemos llegado a ese acuerdo y ya lo hemos firmado. Luego hemos llegado a un acuerdo muy interesante. Saben ustedes que Castilla y León siempre ha tenido el anhelo de la gestión del Duero. Lo incorporamos en la última reforma del Estatuto hace 11 años, exactamente, 12 años, en 2007, ¿no? Y luego el Tribunal Constitucional dijo que no era constitucional aquel artículo, que no encajaba en la Constitución. Pero nosotros seguimos con el anhelo de tener al menos más presencia, ¿no? Y hemos conseguido que en el órgano de
en la Comisión de Planificación Hidrológica de la Conferencia Hidrográfica del Duero, en esa comisión de planificación, los representantes del el Estado, de la Junta, sean los mismos que tiene actualmente el Estado. Es decir, pasaríamos de 5 que tenemos actualmente a... No, perdón, sí, de 5 a 9 o a 8, porque tampoco lo tenían ellos claro si tenían 8 o 9 por parte del Estado. Es decir, lo importante es que damos un salto cualitativo y que nos ponemos a la misma altura que los representantes del Gobierno de España. Eso es lo importante. Lo que pasa es que dudaban si eran 9 o eran 8 los que tenía el Gobierno de España en la Confederación. Nosotros lo que teníamos claro es que teníamos 5, ¿no? Y hemos llegado a ese acuerdo. Y yo creo que eso es importante porque siempre hemos querido estar en los órganos de gestión y planificación de la cuenca del Duero. Luego, otro asunto que hemos tratado, si soy capaz de encontrar los papeles, otro asunto que hemos tratado es el desarrollo de la banda ancha en el medio rural. Como saben, el presidente Herrera, cuando visitó al presidente Sánchez, le propuso ampliar el convenio que tenemos actualmente de escuelas conectadas, que está funcionando adecuadamente y que marcha bien. La Administración General del Estado saben que pone el 63% y nosotros el 36%. Bueno, pues va bien, le propuso ampliarlo y aprovechar ese programa de escuelas conectadas, que es llevar la banda ancha, internet, la banda ancha rápida a las escuelas del medio rural, pero ampliarlo a más escuelas y que no fuesen solo a las escuelas, sino fuesen también al pequeño comercio de esa zona, a la pequeña industria de esa zona, al pequeño negocio o grande de turismo rural de esa zona. Al presidente Sánchez le gustó la idea, por eso lo incorporamos y proponíamos firmar un convenio donde la Junta pusiese 25 millones y el Gobierno de España 50 millones. Pero claro, nos hemos reunido hoy y hoy no tiene presupuestos el Gobierno de España ni está en condiciones de hacer modificaciones presupuestarias. Nosotros mantenemos que sí, que nosotros sí que podemos. Entonces, lo que hemos quedado es en estudiar las dos administraciones para programar los fondos, FEDER. Pero nosotros decimos que además de programar las dos partes, los fondos del Gobierno de España y los fondos del Gobierno de la Comunidad de Castilla y León, que también podíamos intentar poner fondos propios, no solo reprogramar los fondos europeos, pero también hay que entenderlo que este momento es imposible. Es decir, en 4 días mal contados convoca elecciones generales, entonces sería vender humo, ¿no? Entonces, lo que sí que hemos quedado las dos partes es fijar esto en un acuerdo como prioridad política. Es decir, dejar el germen para futuros gobiernos. O sea, esto es una prioridad política. Y esto es fácil hacerlo. Y esto es necesario. Y sobre todo en una tierra como Castilla y León, que la conocen igual que yo, mejor que yo, y no se lo voy a contar, ¿no? Es fundamental, no solo para el ámbito educativo, sino para todos los ámbitos, el comercial, el industrial, el hostelero, el turístico, es fundamental que llegue la banda ancha. Y hemos quedado en ese asunto, en eso. Luego nos han informado el asunto famoso de los secretarios, para entendernos, de las entidades locales menores. Saben que nosotros siempre estuvimos en contra de que desapareciese del Real Decreto la figura que recogía que podía hacer de secretario para levantar actas y para la elaboración de presupuestos en las entidades locales menores un ciudadano de la entidad local que tuviese unos mínimos conocimientos, como se había hecho siempre. Eso el ministro Montoro lo hizo desaparecer, nosotros nos opusimos, en las Cortes hubo un acuerdo de todos los grupos para que desapareciese, y el Gobierno de España, yo creo que equivocadamente, lo metió
Y es verdad que está en el proyecto de ley de presupuestos, ese que ya no se va a aprobar. Pero claro, yo la decido yo a la ministra, pero si es un real decreto, esto es mucho más sencillo, modifica el real decreto. Si no necesitas una ley. Y entonces han decidido impulsar una reforma urgente de ese real decreto, porque claro, si no, no da tiempo. Y esto es muy delicado, porque en julio empiezan a tomar posesiones y en septiembre los alcaldes de pedanías. Y claro, si no hay secretario, ¿quién da fe? Ellos, equivocadamente creo, ¿no? Porque no necesitan un marco legal, una ley. Eso se hace modificando el Real Decreto, que es lo que van a hacer ahora, ¿no? De forma urgente. Luego, yo le he pedido que sería bueno, ya que estábamos hablando de futuro y de dejar parte del camino señalado o diseñado para próximos gobiernos, tanto del Gobierno de España como de la comunidad, ¿no? Sería bueno que se hiciese un esfuerzo mayor en algunas obras emblemáticas que lleva demandando la comunidad de Castilla y León años, como son algunas autovías. Es verdad que ahí parece, lo que pasa es que ahora todo se paralizará, que se podía avanzar en algunas, pero sobre todo en algunas otras que son necesarias, que son emblemáticas, que las lleva pidiendo la comunidad muchos años y que apenas salen señaladas, si salen, en los presupuestos. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a la ciudad de la justicia en Valladolid. Le he pedido que no pueda haber una cifra simbólica cuando llevamos hablando de este asunto 10 años. Y que sería bueno que las dos administraciones llegásemos a un acuerdo para, igual que firmamos otro tipo de convenios, como firmamos el convenio para el tema del ferrocarril, y va bien que firmásemos un convenio para este asunto, ¿no? Entonces, bueno, le ha parecido bien, pero que lo de siempre, ¿no? Es que el presupuesto este año, la cantidad era ridícula. Con eso no se hace ni el proyecto. No nos engañemos. Y eso hay que abordarlo todas las administraciones.